Julio Urías, la gran estrella mexicana que impactó el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles, estando cerca de ganar el premio Cy Young, pero eso quedó en el pasado. ¿Cuál es la actualidad de Julio Urías? Deportivamente, ¿dónde lo veremos lanzar? ¿Será que tirará en México? Esto y más hoy en El Bambinazo. Saludo grande, mis amigos. Soy Bambino Sedano, espero que estén de lo mejor y este es El Bambinazo, donde, ya lo saben ustedes, les tenemos la mejor información del rey de los deportes, grandes ligas, béisbol mexicano, béisbol asiático, béisbol de Marte, de Plutón, donde haya buena pelota. Le hemos dado seguimiento puntual a la situación, a la novela de Julio Urías, el zurdo mexicano, exestrella de los Dodgers de Los Ángeles, que en septiembre del año pasado pues fue detenido por presuntamente haber tenido una supuesta agresión ante su pareja. Pero bueno, todos los meses pasaron y bueno, hasta hace unos días, en el mes de mayo, pues el propio Julio Urías aceptó los cargos menores que tenía en su contra y por lo cual tuvo una penitencia de 3 años. 3 meses de libertad condicional. Esto quiere decir que pues no estará en la cárcel. Pero bueno, deportivamente, ¿qué es lo que nos interesa y es lo que nos enamoró de Julio Urías? Su talento para lanzar. ¿Qué va a pasar en este aspecto para el zurdo mexicano? ¿Lo veremos en grandes ligas? No lo veremos en grandes ligas en los próximos años. Recordar que no hay precedente alguno de un jugador que tenga un tema penal, judicial vigente y que esté tirando en las grandes ligas. Pero lo veremos en Liga Mexicana de Béisbol, lo veremos con los Diablos Rojos del México. Recordar que meses atrás Miguel Ojeda dijo que habían tenido acercamientos con el zurdo de Culiacán para que tirara con los Escarlatas, pero que este estaba esperando a la evolución de su tema legal. ¿Pero qué dijo en este caso Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, sobre el tema Julio Urías? Entrevistado por parte del medio Séptima Entrada, que en una señaló Horacio de la Vega que en una reciente asamblea de dueños de Liga Mexicana tomaron una decisión sobre este tema y la decisión fue la siguiente. Si ya es una sentencia firme, que repito, desconozco, sí, esa es una sentencia firme por ciertos delitos, veo complicado que pueda participar en Liga Mexicana, por lo menos en la temporada 2024. Julio Urías fue pues declarado culpable de los cargos menores por violencia doméstica que le atañen. Entonces, pues dado lo que dijo el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio La Vega, no lo veremos con los Diablos, por lo menos en esta temporada. ¿Será que lo podríamos ver con Tomateros de Culiacán en la Liga Arco Mexicana del Pacífico? Eso ya es otro boleto. Mientras tanto, en Liga Mexicana, las puertas están cerradas. Y vámonos con el show de los mexicanos, el béisbol de las grandes ligas. Sigue imparable el derecho nativo de Tijuana, Javier Azad. Esta vez brilló ante los Cerveceros de Milwaukee en la victoria de los Cubs de Chicago. 5-0. Azad, que permitió 4 imparables, ponchó a 4 y repartió 3 boletos para reducir a 1.66 su efectividad. Todo esto en 6 capítulos. El derecho ha permitido 2 o menos carreras en sus 7 aperturas de la actual temporada, en la cual tiene marca de 3 victorias sin derrotas y, reitero, una tremenda efectividad de 1.66 con 31 ponches en las mencionadas 7 aperturas. Mucho se abre en los Cubs de Imanaga, este japonés que llegó para esta temporada, pero qué tal lo que está haciendo este chico Javier Azad, mexicano. Está siendo verdaderamente fascinante, gran arranque de temporada de parte de Javier Azad. Swing and a miss, gets away from Amaya, he'll throw to first to finish it off, 6 shutout innings. Javier Azad, the roll continues. Y otro mexicano que dijo quítense todos, este fue Randy Arozarena, quien ha tenido un arranque de temporada bastante lento. Sin embargo, en esta ocasión le tocó decir quítense todos
y encabezar la victoria en un duelazo de los Tampa Bay Rays, 7-6 ante los Mets de Nueva York, a quienes barrieron. Y es que Randy Arozarena pegó jonrón del empate en el noveno capítulo con dos outs ante ni más ni menos que el boricua Edwin Díaz. Randy Arozarena empató el juego a 5 carreras por parte de los Rays con jonrón solitario. Edwin Díaz sumaba 26 salvamentos seguidos desde 2022, la racha activa más larga que había en Major League Baseball. Arozarena se fue de 5-1 con ese batazo de 4 esquinas. Esta temporada Randy batea 143 con 5 jonrones, 11 impulsadas, todo esto en 34 juegos. Pero Randy ya va para arriba. And a high fly ball back into deep left. Nimmo's gonna go back. That baby's gone. Home run of Rosarena on a 3-2 pitch. Trevor Bauer estará un mes más con los Diablos Rojos del México. Trevor Bauer, meses atrás, fue él quien anunció que estaría tirando en México por lo menos 5 aperturas, es decir, un mes de actividad sumado a la salida que tuvo ante los Yankees de Nueva York. Sin embargo, en esta ocasión los Escarlatas han confirmado que el pitcher nativo de North Hollywood, California, de 33 años, quien tiene marca de 3 victorias sin derrota con 1.96 de efectividad, pues estará tirando un mes más en la Liga Mexicana de Béisbol, donde es líder en ponches con 34. Destacar que el impacto de Trevor Bauer ha sido tremendo esta campaña con los Escarlatas, quienes han elevado por las nubes su marca con un jugador que ha ganado el Cy Young recientemente, en 2020 apenas, en la Liga Nacional con los Rojos de Cincinnati. Así que 4 aperturas más tendrá Trevor Bauer. Hasta el momento, los Diablos confirman que un mes más estará este tremendo pitcher, quien está arrasando en la Liga Mexicana. Jeter Martínez, el fascinante prospecto mexicano, dice quítense todos en sucursales y tiene tremendo debut en la Arizona Complex League, en ligas menores de los Marineros de Seattle. El derecho de 18 años fue el abridor inaugural de su equipo y tiró 3 capítulos de par de imparables, una base por bola y una carrera. No tuvo decisión y los rivales ganaron, los Guardianes de Cleveland, 11-10. En el primer capítulo, Jeter ponchó a Luis Merejo con solo 3 picheos. En el juego, Jeter alcanzó hasta recta de 96 millas por hora. Nativo Durango es considerado el prospecto 17 en la organización de los Marineros de Seattle. Y destacar que Jeter Martínez es el mejor pitcher latino que tiene Marineros en todo su sistema de sucursales. Jeter es egresado del prestigiado programa de desarrollo Showtime Athletes, que encabeza Robert García, donde, por cierto, estuvo haciendo off-season para llegar al 120% a esta temporada 2024. Buen trabajo en el arranque de campaña en la Arizona Complex League de Jeter Martínez. Y mis amigos, vámonos con la imagen del día, la cual es presentada por Damon el Duggar, la guanteleta, grip para los bates y demás productos número uno de todo el béisbol mexicano, las que usan las figuras como Jesse Castillo, Carlos Figueroa, Carlos Sepúlveda, Edson García, entre otros más. Damon el Duggar tiene nueva ubicación en Ciudad Obregón, Sonora, y recuerde que también tienen envíos a toda la República gratis, claro, con el código El Bambinazo. Ingresa a www.desduggar.com y podrá ver todo el catálogo de productos que tienen para ustedes y envío gratis con el código El Bambinazo. La imagen del día, recuerda usted a este tremendo cañonero de Nacionales de Washington, Jason Worth, ganador de Serie Mundial. Pero ¿qué sigue después de la carrera un pelotero, después de brillar y ganar varios millones de dólares? Pues cada uno lo usa en distintas inversiones. Pero Jason Worth, aquí lo vemos llegar al Derby de Kentucky en 2024, que son carreras de caballos muy famosas en los Estados Unidos. Y resulta que Jason Worth es propietario del ejemplar Dornach, que corre en el Derby de Kentucky. Así que Worth le metió lana a los caballos,
donde de repente, si es un caballo ganador, pues se gana bastante lanita. Mis amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿deberían dejar a Julio Urías tirar esta temporada con los Diablos Rojos del México? Escríbanlo en la caja de los comentarios. Además, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Soy Bambino Sedano, quítense todos y nos vemos en el próximo video.